En el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, andan algo revueltos porque una concejala quiere ejercer su labor a 6.700 kilómetros de distancia. Su empeño por mantener su sillón en el consistorio derivó ayer en una situación algo extraña. Su padre se presentó en el pleno con un móvil para que su hija interviniese por videoconferencia desde Chicago. Los ministros de Exteriores de Estados Unidos y de Rusia se reunieron anoche por tercera vez en pocos días en plena intensificación de la crisis en Siria. Y Kerry le trasladó a Lavrov las dudas de su gobierno sobre el objetivo real de la intervención de Rusia. Desde Moscú se asegura que están atacando a objetivos del Estado Islámico, pero Washington cree que las bombas están cayendo sobre la insurgencia que lucha contra el presidente sirio. Es el último escándalo de las fuerzas de seguridad de Brasil. 5 policías implicados en la muerte de un adolescente y un vídeo que les muestra alterando la escena del crimen para encubrir ese asesinato. Son las 7:29 minutos, una hora menos en Canarias. Buenos días. Estados Unidos y Rusia han acordado esta madrugada iniciar cuanto antes conversaciones militares. La intención es poder desarrollar una estrategia común en Siria en la lucha contra el Estado Islámico. Volkswagen reconoció anoche que en España circulan más de 683.000 vehículos con los motores trucados. La mayoría son de la marca matriz y de SEAT. Sus compradores recibirán a partir del sábado información y orientación gratuita. El fraude llega hoy a la reunión de ministros de Industria de la Unión que podrían endurecer las inspecciones de los diésel. El Congreso nos dio ayer uno de los últimos cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, un enfrentamiento a caballo entre las elecciones catalanas y el comienzo de la campaña para las generales. El presidente, que por cierto estará esta noche en este plató de Antena 3, ha dicho que afrontará el desafío independentista de Cataluña con diálogo, finura y sin ansiedad. Estados Unidos y Rusia han acordado esta madrugada iniciar conversaciones militares cuanto antes para crear una estrategia de lucha contra los terroristas de Estado Islámico en Siria. El problema es que hay dudas de hasta dónde puede llegar ese acuerdo. Rusia quiere mantener a Al-Assad y Washington prefiere echarlo. José Ángel Abad, Nueva York, cuéntanos. Hoy es un día clave en el juicio de Assunta Basterra. Sus padres, únicos imputados en el crimen, se sientan en el banquillo para dar su versión de los hechos. La acusación defiende que idearon juntos el asesinato, pero ellos insisten en que el verdadero asesino sigue en la calle. Ayer ya se vieron las caras y su actitud fue bien distinta.